Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, voz de esperanza. ...22 de mayo... hoy celebramos a Santa Rita de Casia. Señor, enséñame la verdadera felicidad. Ayúdame a descubrirla en cada momento de mi vida. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora, ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. ¿Eres feliz? Es una pregunta que no fácilmente respondemos. Casi siempre podemos decir si estamos contentos por algún acontecimiento o por la situación que estamos pasando. Pero la felicidad va más allá de esos instantes o momentos. La felicidad de vivir es quizás la aspiración más honda y determinante de todo ser humano. Las mercadotecnias, los anuncios, el capital y el consumo se aprovechan de esta aspiración tan fuerte del ser humano, ofreciendo soluciones inmediatas y fáciles que prometen alcanzar la felicidad con el bienestar material. La promesa que hoy hace Jesús a sus discípulos va más allá. Promete que van a ser plenamente felices, que nadie les podrá quitar su alegría. Una dicha tan completa que no necesitará justificante ni explicación, porque encuentra su fuente en el corazón. No habla Jesús de que no habrá problemas, ni dificultades, ni dolor. Todo lo contrario, hace saber a sus discípulos que el logro de esta felicidad exige pasar dolores semejante a los dolores del parto de una madre. Para alcanzar la plena alegría se tienen que superar los obstáculos y los dolores propios de este camino. En la Biblia, la alegría es siempre una señal del mundo nuevo, del mundo prometido, pero nos dice que nace de la tribulación. El sufrimiento es casi como una ley de la vida desde el nacimiento. Pero el sufrimiento y los obstáculos son capaces de quitarnos la felicidad. ¿Cómo puede estar en el inicio de la construcción del reino el dolor y el sufrimiento? Sería falso pensar que Dios se sirve del sufrimiento como de una etapa para instaurar su reino. Pero sería igualmente falso afirmar que solo con creer evitaremos el sufrimiento y el dolor. Es más, vivir el reino produce siempre esas luchas y oposiciones que desencadenan las estructuras del mal. Pero eso no debe quitarnos la paz interior y la verdadera felicidad. Contemplemos a Jesús. Nadie ha encontrado más oposición y dolores que Él. Sin embargo, es un hombre plenamente feliz, porque vive en plena armonía interior. Señor, enséñanos a superar nuestros temores. Enséñanos a ser felices. Concédenos la armonía interior. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.